Parece que fue hace 1000 años. Cuando salí de aquella cueva, me convertí en Iron Man. Y supe que te amaba. Ya sé que dije que basta de sorpresas, pero realmente esperaba poder darte la última. Después de los eventos devastadores de Avengers Infinity War, el universo está en ruinas debido a las acciones de Thanos. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deben reunirse una vez más para deshacer sus acciones y restaurar el orden en el universo. No te pierdas la cuarta entrega de la saga Vengadores. Es volver a empezar. Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Esta me gusta. Continuamos el repaso a los estrenos con Mutafukaz. Tras un accidente de moto, Angelino, un bala perdida en medio de Darkmic City, comienza a experimentar violentos dolores de cabeza y extrañas alucinaciones. Eso sí, quizás sus imaginaciones tengan algo de verdad. Va a haber en el pueblo. El santuario del Murmo está a 2 kilómetros del centro. Ni nos vamos a enterar. Anselmo Martínez de Salinas, referente espiritual de Tellería. Yolanda Venido, historiadora del arte. Cuidado, que ese suelo está podrido. Tócate los cojones. Una cripta secreta debajo de la iglesia. Aquí yace Walterio, hijo del señor Guillermo Tell. El héroe libertador suizo. ¿El de la manzana? El que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Ese era Robin Hood, ama.
¡Qué cabrones lo habéis encontrado! Esto podría cambiar la historia de Euskadi, de España, incluso de Suiza. Que si somos vascos, la pequeña Suiza narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes pidan su anexión a Suiza. Es un honor estar delante de la persona que gobierna el país de mis ancestros. Ancestros. En 3 meses seremos suizos. Bienvenidos a Telstar, la pequeña Suiza. Esto se va a llenar de famosos. Carolina, mete Mari, ya me veo en el Ola. Un lugar idílico. Tiene un corazón gigante. Ya veo que estás muy bien aquí, ¿no? En Tellería, con tu descubrimiento, descubridora. Un pequeño pueblo de gentes pacíficas y alegres. Natalie te calzó la primera hostia. Soy fotógrafo del National Geographic. Pues por mí, ¿cómo es usted de la interview? No se puede pasar. ¿Cómo que no se puede pasar? Opa. ¿Qué pasa? Nos manda el Lendakari a poner orden en este sin Dios. Estos son un par de moñas. ¡Se me ha escapado! Tira. He leído sobre ti en el periódico. Todos son mentiras. Aunque supongo que eso da igual. He hecho cosas. Eres Billy el niño. Mi padre mató a golpes a mi madre. ¡Ven! ¡Habéis matado a mi hermano! ¡No! Pasa conmigo un tiempo. ¿Nos llevarás contigo? The Kid cuenta la historia de un joven que presencia el encuentro entre Billy el niño y el sheriff Pat Garrett. No te pierdas el estreno de Sin Piedad. Cuando escriben sobre ti, ya estás muerto. Y de pronto soy el enemigo número uno. Aquí hay familias sufriendo por los delitos de este hombre. ¡Armas! ¡No haces distinciones, Pat! ¡Estoy bien aquí! ¡Solo queremos a Bonnie! Pues venid a por él. ¿Creíais que podríais escapar? ¡No! Nadie tiene por qué morir hoy. Es una de las realidades de esta vida. ¡Quietecito! ¡Un paso más y será el último! ¿Crees que soy como tú? Sé que es mi día de suerte. Estupenda. ¡Sara! ¿Qué crees que haré si le tocas un solo pelo? Me llevaré a mi sobrino conmigo. Cada una de estas personas contará una historia sobre cómo huyó. ¡Saben que no es cierto! ¡No importa que no sea cierto! ¡Importa la historia que cuenten cuando se vaya! Hola, Peter. Hace días que no sé nada de ti y he pensado, llámale. Te quiero. Soy tu madre. Mira, la vida pasa volando, así. Me dices lo mismo cada 10 años. ¿Vienes mucho por aquí? A veces. ¿Cómo te llamas? Gloria. En Gloria Bell, una divorciada de espíritu libre, pasa los días trabajando en una oficina. Por la noche se desata bailando en las diferentes discotecas de Los Ángeles. Cuando encuentra a Arnold, su vida cambia radicalmente al verse inmersa en un inesperado romance. No dejo de pensar en ti. Lo que me ha ocurrido contigo, creía que no volvería a pasar. ¿Mi ex marido? Estábamos enamorados. Fue una situación muy incómoda. ¿De verdad? Te busqué con la mirada y yo no existía. ¿Quién es ese tío? ¡Gloria, te quiero! 2, 3. Me llama cada 5 minutos. No lo cojas. No. ¡Madre mía!
¿Es él? Cielo, podría morirse mañana. Sí, mamá, como todos. Bueno, cuando el mundo estalle, espero que me pille bailando. Tú, el rey del surrealismo haciendo un documental. ¿Por qué no? Buñuel, en El laberinto de las tortugas, nos asoma al rodaje de su película Las Hurdes, sí Tierra sin Pan, en 1933, una adaptación del cómic homónimo de Fermín Solís. Je vous assure, votre sainteté, que Louis Buñuel ne mettra plus en scène à Paris. Vous avez un appel d'Espagne. Oui, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Las Hurdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Hurdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días mala. La racha va a morir. Ay, esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo toma un significado diferente. Leningrado, un verano a principios de los 80. La escena del rock de la ciudad está en pleno apogeo. Víctor Soy, un joven músico que creció escuchando a Led Zeppelin, The Rex y David Bowie, está tratando de hacerse un nombre. El encuentro con su ídolo Mike y su esposa cambiará su destino. Juntos construirán una leyenda como pioneros del rock ruso. Este fin de semana llega a la gran pantalla Leto. Простой поешь, Майк! О чем у вас рок-н-ролл? Простой эта песня. А мне Майк разрешил тебя поцеловать. А что, бумажку выдал с печатью? Что? Мне от тебя тоже письменного разрешения ждать? Лето. Сегодня сейшн в лен совета. Ничего этого не было и не будет. Condenado desde el principio. ¿Por qué uno corre hacia la ruina? ¿Por qué encierra tal fascinación? El reconocimiento de ustedes es muy inteligente. Los felicito por el éxito de su actuación. Todo lo que digo es que he vivido sumido en el vicio y el placer. Oscar Wilde.
La sentencia de la corte es que usted sea encarcelado y condenado a trabajos forzados durante 2 años. La importancia de llamarse Oscar Wilde es un biopic centrado en los últimos 3 años del gran poeta. Recluido en un hotel de Francia, decide atravesar Europa presa de impulsos contradictorios, ir a ver a su mujer o a su amante. Podéis estar seguros de que no veré a Lord Alfred Douglas nunca más. Le prohíbo vivir con ese demonio. Oscar, huyamos lejos, donde nadie nos encuentre. No sabes lo que dices. Entonces jamás verás a Constance de nuevo. ¿Hoy no te has puesto medias de seda, Oscar? Ya he ido muy lejos. No, usted va demasiado lejos. ¡Me lo habéis arrebatado todo! ¡Mi familia, mi trabajo, mi libertad! ¡Todo! ¡No podéis quitarme nada más! ¿Ves, Robbie? El sufrimiento no es nada cuando hay amor. El amor lo es todo. Debo amar y ser amado. No importa el precio a pagar. ¡Señor Wilde! Qué amable de su parte darme charla. ¿Podría usted prestarme 5 libras? Empezaremos el viaje de vuelta a la Tierra. ¡Es genial! Voy a ver a mis amigos pronto. Después de que su nave quedase reducida a cenizas, el joven Willy pierde el contacto con sus padres, con los que había viajado a través del espacio. Su cápsula aterriza en un planeta salvaje e inexplorado. Con la ayuda de Buck, un robot de supervivencia, Willy trata de salvaguardarse hasta que alguien acuda a su rescate. No te pierdas el estreno de Terra Willy, Planeta Desconocido. Todo lo que necesita para sobrevivir en la cápsula. ¿Por qué lo has hecho? Las criaturas más grandes no son siempre las más peligrosas. A veces sí lo son. ¡Corra! ¡Suba, señor William! ¡Alerta! Nivel de batería bajo. Voy a tener que dejarle por un tiempo. ¿Qué? No te preocupes, no te voy a defraudar. Confíe en el señor Flash. Conoce bien este planeta. ¿Y cuándo vais a venir a por mí? El largo viaje hacia la noche, Luo Hongku regresa a Kaili, su ciudad natal, donde comienza la búsqueda de la mujer que amaba y a quien nunca ha podido olvidar. Entonces yo iba paseando por la chanca y de pronto la chica apareció y yo rápidamente le disparé. O sea que realmente no es que posara para mí, sino que está en una postura totalmente relajada, natural,
pero hecha por ella. Carlos Pérez Siquier ha conseguido consagrarse como uno de los fotógrafos más importantes de la historia de España. Hoy, a sus 88 años, sigue ejerciendo su profesión con la misma ilusión que el primer día. En Azul Siquier, el director Felipe Vega nos ofrece un punto de vista único sobre la vida y trabajos del ilustre andaluz. Un barranco por ahí en la calle. Sí. Por ahí debajo del monte. Ahí es por donde está. Qué cambiar. Esta esquinita. En la esquina que ella iba. Sí, era por ahí. Sí. Todo un nombre. Mira, a ver. Vale. O sea, cuando yo veía una cosa, le hacía una toma o dos, no más, por carestía de personal, y con eso me llevaba yo quizás el momento decisivo, ¿entiendes? Ahora quizás con una motor, con una ametralladora, coges así y después seleccionas. Y entonces el problema de muchos es que tienen la buena foto, pero no saben seleccionarla, y tienes tú que seleccionárselo a los mismos fotógrafos. Dieciocho años después, Julien vuelve a Albania con el objetivo de entender la muerte de su esposa Ángela. Con la ayuda de sus antiguos colegas, se adentrará en un mar de grabaciones, informes policiales y visiones del más allá. No te pierdas el estreno de Invocation of Inversimaco. What or who did they awake? Unter der Linden an der Heide, unser zweier Götter was, der möge dir finden schöne Beide, gebrochen Blumen und der Gras. Senhora, aconselho-vos a voltar para trás. Não volto para trás. Isso era ensinar o caminho ao diabo. En algún momento del medievo tardío, el noble Herren von Ketten, en pleno conflicto con el episcopado de Trento, busca matrimonio en un país lejano. Su esposa será una mujer portuguesa que se instalará en el castillo de los von Ketten, al norte de Italia. Recluida allí, su vida transcurrirá entre criados, lecturas, juegos y el aprendizaje de algunos oficios manuales. Un universo pautado por el ritmo masculino y en el que las mujeres deben parir, criar y esperar. Este fin de semana llega a la gran pantalla La Portuguesa. Siempre guerra. Ya sabéis, si queréis estar al día de todos los estrenos, no os perdáis cada jueves vuestra cita con La Cartelera.